En esta mesa nos acompaña César Domínguez, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Carlos Tello, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Armando Carvalhal, de Telesur. Periodista en diversos medios. Modera Ana Luisa Guerrero, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Llegamos a esta mesa 2 con invitados de lujo, como pueden ver. Vamos a tocar el tema, vamos a continuar con el tema de la ética en la era de la desinformación. La mesa se llama Desinformación en la era de la información. Vamos a comenzar entonces con el contenido de la mesa, con la pregunta, ¿qué es una información falsa? ¿Sí? Vamos a comenzar a aclarar los términos. No sé cualquiera de ustedes comenzar con el tema, ¿qué es una información falsa? Carlos, ¿quieres comenzar, por favor? Muchísimas gracias, Ana Luisa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo la invitación para participar en esta mesa redonda que me extendió la doctora Estela Morales. Felicitar a los organizadores porque es un tema que a todos nos debe preocupar y ocupar, la difusión de información falsa, sobre todo como académicos que somos. Bueno, quisiera dar mi definición de los términos que nos ocupan, noticias falsas y, bueno, posverdad también, que es el tema que se vio el lunes pasado. Posverdad es un término que ha cobrado mucha popularidad en los últimos años. Es en realidad sinónimo de propaganda. Es la transmisión de un mensaje político privilegiando las emociones y los prejuicios por encima de los argumentos. Noticias falsas, lo estábamos comentando hace un rato, tiene que ver con la transmisión de información que es falsa. Esa transmisión puede ser hecha por personas que saben que están transmitiendo noticias que son falsas, o también puede ser hecha por personas que no saben que están transmitiendo noticias que son falsas. Yo así de definir estos términos, no sé si los demás estén de acuerdo con ellos. Yo creo que podemos abordar esta temática desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del periodista que está en acto, del estudioso académico, un estudio latinoamericano, sobre este tema. Como lo abre Carlos Tello, es muy importante ver cómo se posicionan ellos frente a esta idea de la noticia falsa. O tenemos la obligación como académicos siempre de, a pesar de la prisa de la información, tener este proceso de validación. Es un esfuerzo que la misma sociedad nos pide que tengamos cuidado en hacerlo. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a esto que ha dicho Carlos y al reto que nos da nuestros propios alumnos y la academia? ¿Quieres comenzar con ello? Sí, creo que sí. ¿Sí? También agradecer por la participación y por el espacio también y la conversación. Me parece que es un tema fundamental en los tiempos en los que estamos viviendo. Nada más una acotación. Yo trabajé 8 años prácticamente en Telesur aquí en México. Actualmente estoy estudiando un posgrado, pero tengo bastante experiencia, obviamente, claro, en el ejercicio periodístico y en los medios, por supuesto, en el caso concreto de Telesur. ¿Cómo ves tú esos dos pisos? Sí. La acción y luego la academia. ¿Cómo ves tú este tema en estos dos ámbitos? ¿Cómo te posicionas, Armando? Sí, bueno, para mí es bastante enriquecedor, precisamente, por el hecho de no es lo mismo estar desde la academia, precisamente, analizando estos temas que verlo, precisamente, desde el ejercicio periodístico. Usted comentaba hace unos minutos pues
la rapidez de la información y esa vorágine de información que se ve también inmersos dentro de la academia, imagínense en los medios de comunicación, claro, ¿no? Y mucho más en esta era sociodigital, en el cual pues, la información corre a un ritmo pues, vertiginoso, que los medios analógicos y no digitales pues, ni siquiera imaginábamos hace unos 10, 15 años, 15, 20 años, ¿no? Nos están ganando las redes sociodigitales en ese sentido, el acceso a la información. Los medios eran precisamente la ventana a través del cual, los medios analógicos, quiero decir, hace 20 años, los medios a través del cual pues, el público podía informarse del acontecer político, social, de referéndum, etc. Y se jugaba con esta especie de rapidez inmediatez. Esta inmediatez y rapidez, pues prácticamente se ha fragmentado, ha sido ya instantáneo, ¿no? ¿Te has encontrado con una circunstancia malo de dar una noticia que no te has tú completamente verificado en el momento? Sí, es bastante complicado porque las redes sociodigitales le han comido, por así decirlo, el pastel a los medios analógicos al momento de informar un suceso de inmediatez. Pensemos tan solo en el último sismo, el 19 de septiembre. Exactamente. A los 2-3 minutos ya había los primeros videos que habían subido en redes de los primeros edificios que habían colapsado, particularmente de Tlalpan, lo recuerdo muy bien. Hace 20 años, ya no digamos en 1985, pues se tardaron horas en saber a ciencia cierta, tan solo tener la imagen. De hecho, no hay una imagen del sismo del 85, salvo la imagen de Lourdes Guerrero cuando está reportando en la televisión. Es la única que del momento en que se está recuperando el sismo. En el caso de ahora, pues es diferente. Es muy complicado para el periodista hoy en día primero validar la información que se comparte en redes sociodigitales de primera mano, es decir, cuando tomamos las redes sociales como una fuente de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, en Tlalpan pasó esto, en Churubusco, acá en la colonia Roma, en la colonia, en fin, todo lo que aconteció, y en ese momento se convierte en una fuente de información, pero es muy complicado validar la información, pero tienes que ir necesariamente para certificar que esta información que se está haciendo ampliamente compartida sea cierta. Hay también una tendencia muy negativa, que sobre todo no en los medios tradicionales que ahora tienen plataformas digitales, pero sí en aquellos nuevos medios puramente digitales que toman Twitter o Internet o Facebook como una fuente de información. Sí, incluso así lo mencionan, lo cual a mí me enloquece particularmente. Cuando dicen, es que Twitter dice, Twitter no es una persona, Twitter no es una fuente, Twitter no dice, hay usuarios, ¿no? Muy bien. Que están compartiendo ese tipo de información, y para el periodista es muy complicado, pero es un ejercicio fundamental del oficio y de la profesión, validar la información, al menos con una o dos fuentes alternativas. Continuamos con esto con otro periodista. ¿Cómo has vivido tú eso, Ángel? ¿Qué has estado en acción? Esto se encuentra muy frecuentemente y muy mal. Claro. O sea, el encontrarse con una noticia falsa, bueno, o sea, no es de la época de las redes llamadas sociales, es de mucho antes. Ahora, el término de noticia falsa surgió el año pasado, principalmente en relación con la campaña electoral de Estados Unidos y de todo lo que tuvo que ver el universo digital en esto, tanto en la campaña de un candidato como de la otra, porque pues, se calcula, pero hay muchos expertos que creen que es una cifra muy conservadora, que se invirtieron 4.000 millones de dólares en publicidad en la campaña electoral de Estados Unidos del año pasado en las redes sociales. La inversión rusa es mínima, y hay datos además. O sea, comparada con, por ejemplo, solamente Trump, en la etapa final de la campaña, contrató a una empresa que se dedica a la difamación. Déjenme decirles que estas empresas se pueden encontrar incluso en el internet abierto, no profundo. Hay una que se llama Chacarito, que está relacionada con Puebla,
pero que participa en campañas electorales en toda América Latina, se dedica a lanzar logos, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, con el famoso hijo que nunca existió, todo eso que hizo que perdiera el referéndum, y al final se vio que era una mentira total. Pero bueno, fue justamente a través de las redes, y Chacarito tuvo que ver con eso, pues que Chacarito dice abiertamente que se dedica a difamar, que asegura que le lanzan tal cantidad de lodo al contrario que gana el su cliente. Entonces, en cuanto a la pobreza, creo que también está muy relacionada con esto, ya es la definición que dio el doctor Tello, me parece. Ángel, ¿y cómo te posicionas tú frente a este fenómeno? Mira, yo creo, le estaba diciendo a doctora Morales, por cierto, estoy muy agradecido por su invitación en la plática que teníamos hace un rato, que hay que hacer pedagogía. ¿Qué pasa? Que el internauta se siente muy libre cuando no lo es. Hay una idea idealizada, un completo del internet, muy democrático, neutral, y todo eso es resultado completamente falso. El internet ha contribuido enormemente a que se cree toda esta situación de total transgresión de los principios éticos más elementales, incluso de la metodología mínima que se usaba en las redacciones para verificar una noticia. En ocasiones los medios convencionales se ven presionados de tal forma por lo que circula en las redes sociales que a veces se hacen eco de barbaridades, mentiras, calumnias que circulan por la red. Entonces a mí me parece que es importante pues explicar mínimamente, ¿no? Hay que ver la fecha de la información. A veces uno se encuentra un tweet o un post en Facebook con una cosa sensacional y resulta que es de hace 4 años. Claro, como uno lee constantemente información, pues muchas veces ya lo leyó y dice, todo esto ya pasó, esto no es de ahora, pero lo hacen como si fuera de ahora mismo. Mucho bien intencionadamente, como estábamos hablando aquí con ella, ¿no? O sea, el fake news no necesariamente está asociado a la mala intención, aunque claro, hay una cantidad de manipulación, demagogia, etcétera, detrás de esto, con la campaña electoral en Estados Unidos, pues lo mostró así. Después puedo hablar más de cómo se manifiestan las fake news en la práctica concreta, pues tengo varios ejemplos de América Latina, en lugares donde yo he estado haciendo un trabajo de campo. Sería muy bueno que nos lo expusieras. Y desde el punto de vista de la ciencia, César, sí. ¿Cómo evalúas tú esta situación de la posverdad, si la ciencia tiene por vocación pues transmitir verdades? Y tú que estás al frente de divulgación en la UNAM, vaya responsabilidad. ¿Cómo te posicionas frente al tema, César, por favor? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con mis compañeros aquí en el presidio. Gracias, Estela, y gracias a ustedes por estar acá. Y les platico un poco, además, ahora al revés de lo que pasa, casi siempre tengo ventajas de ser el último de esta primera ronda, porque ya no soy. Entonces, me voy a aprovechar de eso. Y quería decirles primero que nada, que desde el punto de vista científico, y voy a empezar por ahí, la cosa creo que es muy diferente. Porque supuestamente los científicos, y eso puede ser muy discutible, en realidad están buscando la verdad, ¿no? Al menos esa es como una descripción muy sencilla, claro, de lo que supuestamente hacemos los científicos. Y eso requiere, creo que, al menos de cuatro condiciones. Una, ser muy escéptico. Es decir, uno no debe creer nunca a la primera las cosas que ve, ¿no? Entonces, hay escepticismo y eso quiere decir que hay que fijarse en la fuente. ¿De dónde viene? ¿Cuál fue el experimento? ¿Quién lo propuso? Etcétera. Eso no quiere decir que estamos evitando esto de las noticias o la información falsa, porque la información falsa puede venir a red, como decía, puede ser pues, de buena fe, y la otra puede ser parcial, lo cual también lo hace falso, claro, y modifica la interpretación. Esta, que está complicadísima, supuestamente libre de ideología, ¿no? Sería el otro concepto
que a mí me digan quién puede hacer eso, pero pero bueno, supuestamente son las cosas basadas en la ética, es decir, uno tiene que estar obligado a decir la verdad, tiene responsabilidad en eso. Y la final, que yo creo que por lo menos en las ciencias que llaman duras, y así les dicen los que yo lo crean, no sé cómo se les podría decir a las otras, pero yo creo que todas son ciencias, es que es comprobable. Y esa es una de las grandes ventajas de la ciencia. Que si alguien está trabajando en un tema que es un tema importante, hay más gente que está trabajando también en ese tema y van a comprobar lo que alguien dice. Y entonces en esa comprobación hay una manera muy buena de ver si las noticias son falsas o no. Si alguien hace un experimento, hay muchos ejemplos de eso, y nadie lo puede repetir, evidentemente algo no está funcionando bien y esa verdad va a dejarlo de ser muy pronto. Ahora esto requiere, y es una cosa que es muy interesante, de tiempo. Es decir, esta comprobación y este proceso es un proceso que se autocorrige, pero no se autocorrige muy rápido. Mientras más candente sea la ciencia, si estamos hablando, por ejemplo, de medicina, muy rápido va a haber gente que lo esté tratando de duplicar, ¿no? Si estamos hablando, digamos, de un área de la ciencia que no es tan importante en el sentido de cómo lo perciben los científicos y el público, va a tardar muchísimo tiempo más en autocorregirse, pero finalmente lo va a hacer. Entonces, esto del tiempo es muy importante y voy a tratar de poner una metáfora que tiene que ver con epidemiología, que es difícil palabra. ¿Qué más? Si me pueden conseguir, ¿qué más? No, pero no te parece. Estoy escuchando. Les decía, desde el punto de vista de la epidemiología, que es interesantísimo. Hay dos factores importantes. Imagínense ustedes una infección por virus. En una infección por virus se habla de la virulencia del bicho, es decir, qué tanto mata o no mata a la persona infectada, y de la tasa de contagio. Y son dos cosas que están relacionadas de manera negativa. Un bicho que contagia muy rápido, que se contagia muy muy rápido, tiene una virulencia muy alta. Es decir, que se contagia tan rápido que pues, se puede dar el lujo de matar a sus hospederos. No sé si eso está claro. Un bicho que se contagia muy lento no puede hacerlo, porque tiene comillas que esperar para poder contagiar a otro. Dense cuenta que eso pasa, por ejemplo, con el ébola. El ébola es tan virulento que se puede, con que alguien estornude, con tener una persona cerca contagiada con ébola, es muy fácil contagiarlo, y entonces el periodo en que el virus mata es rapidísimo. Otros virus que se contagian muy lento, entonces requieren de estar en el hospedero durante más tiempo y por lo tanto no evolucionan para ser virulentos. Lo mismo pasa con las noticias y lo mismo pasa con el Internet. El Internet es tan rápido, se contagia uno de las noticias falsas o verdaderas, tan rápido que tenemos esta tasa de transmisión que es altísima. Y peor, cuando estamos hablando, en realidad es que es muy similar a lo de los virus, porque la transmisión, si ustedes se fijan en biología y cuando estamos hablando, como se empezó a estudiar, de los genes, es de padres a hijos. Muchísimas gracias. Cuando estamos hablando de la transmisión de información o la transmisión de virus, es una transmisión que ocurre en todos los sentidos. Ocurre de manera horizontal y también de manera vertical. Entonces, mi postura es esta, que estamos en una situación que se parece mucho a la de las infecciones, y lo estoy diciendo de las infecciones. Así es. Entonces, exacto. Tenemos muchísima información pues, que se propaga por eso, porque lo pone alguien ahí y la vale inmediatamente muchísimo. Pero a ver, desde el punto de vista filosófico, la verdad es un tema de la filosofía, ¿qué es la verdad? Se supone que el científico tiene que comprobar y tiene que avanzar en el conocimiento. Pero si empezamos a complicar el tema, diríamos que la verdad es una interpretación. ¿Sí? ¿Qué dirían nuestros invitados cuando van a escribir un libro sobre historia? Sobre cómo dar cuenta del pasado o de un personaje. Es una interpretación desde el presente. ¿Qué dirías sobre eso, Carlos, por ejemplo? Sí, desde luego que podemos tener opiniones distintas, pero hay hechos que son comprobables. Es el doctor César Domínguez y a ellos nos tenemos que atener. Yo les quisiera dar una breve perspectiva histórica. Soy historiador. Las noticias falsas, es decir, la transmisión de información que es falsa, son, como ha sido dicho y reiterado aquí en la mesa, muy viejas, tan viejas como el hombre. Lo que las hace especialmente perniciosas o infecciosas, para usar un término muy adecuado,
son los medios que disponemos hoy para transmitirlas. Algo similar a lo que estamos viviendo hoy había ocurrido ya hace 100 años, cuando surgieron medios como la televisión, cine, radio, desde antes ya la prensa escrita, que facilitaron la transmisión de información y por lo tanto también la transmisión de información falsa. En la década de los años 30 en Europa, los estados autoritarios de Alemania, de la Unión Soviética, fueron muy eficaces en la transmisión de información falsa, que sabían que era falsa, porque contaban con estos instrumentos a su disposición. Que no estaba peleada, por cierto, esta transmisión de información falsa, con la calidad con la que se producía. Leni Wenfenstahl fue, a través de sus películas, uno de los instrumentos que utilizó el Estado nazi para transmitir los mensajes que quería transmitir, y lo hizo con una extraordinaria calidad estética. Einstein, de alguna manera, también, por lo menos en alguna de sus películas, transmitía el mensaje que quería el Estado soviético transmitir con una extraordinaria calidad estética. Pero esto empezó a ocurrir en los años 30, 40, lo vivimos todo, y con el surgimiento y la masificación del uso de las redes sociales, volvimos a vivir una experiencia similar. Se volvió muy fácil transmitir noticias, información en general, y por lo tanto también noticias e información que son falsas. A veces se transmiten, como decíamos, sabiendo que son falsas, y a veces ignorando que son falsas. No sé si, bueno, todos ustedes recordarán durante los días que sucedieron el terremoto, que los noticieros y los periódicos del país hablaron durante varios días sobre una niña llamada Frida Sofía que estaba escondida, bueno, escondida, protegida bajo una mesa de granito. Bueno, eso resultó ser una noticia falsa, que no fue transmitida con el conocimiento de que era una noticia falsa, pero que lo resultó ser. ¿Por qué sucedió esto? Yo creo que sucedió en parte porque los medios formales, los medios serios de comunicación, los noticieros de la televisión, los periódicos, de alguna manera sienten que compiten, y compiten en efecto con la información que circula en las redes sociales. Sienten que deben de mantener ese nivel de dramatismo que mantienen las redes sociales para poder competir con ellas. Yo, por ejemplo, leo El País y me doy cuenta que el periódico que uno compra y uno ojea es muy distinto del periódico elpaís.com que uno lee en internet. El periódico que uno lee y que uno compra, el que uno compra y que uno lee, pues es en general un periódico más austero, más riguroso que el que uno lee a través de internet. ¿Por qué? Porque el que uno lee a través de internet está compitiendo con la información muy dramática transmitida con intención de que se vuelva viral, como se dice, y eso hace que no tenga el rigor y la austeridad que sí tiene el diario impreso. Constituye, me parece a mí, la información falsa un grave problema, sobre todo para la democracia. Lo vimos en la elección de los Estados Unidos. Curiosamente, Trump, que fue quien, me parece, popularizó el término de fake news, fue quien más beneficiado se vio por las fake news, la información
falsa que se generó durante la campaña. Estaba viendo ayer un artículo que salió publicado esta semana en el semanario The Economist, que lleva por título ¿Está la democracia amenazada por las redes sociales? Y que pone este ejemplo que les voy a leer y con eso termino. Facebook aceptó que en el curso de 2015, 2016 y lo que va de 2017, alrededor de 140 millones de usuarios tuvieron contacto con información falsa transmitida por el gobierno ruso. YouTube de Google admitió que alrededor de 1.108 videos relacionados con Rusia estuvieron presentes en su plataforma. Son ejemplos que pone el semanario para ilustrar la amenaza que la difusión deliberada de noticias falsas significa para la democracia. Muy bien, Carlos, pero a ver, lo que dices me suscita a mí muchos cuestionamientos. ¿La verdad tiene que ver con la democracia? Es decir, ¿la mayoría decide lo que es la verdad? ¿O no importa y es un procedimiento riguroso? Veamos qué dicen, por ejemplo, nuestros periodistas, que se enfrentan a hechos y que aparentemente, ¿sí?, pueden estar en el contexto y que ellos tienen la responsabilidad de interpretar lo que están viendo. La verdad es una interpretación, como te lo comentaba hace rato, es decir que lo que yo digo corresponde con la realidad o simplemente es saber decir las cosas. La verdad se transmite con palabras. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué piensan los efectos, qué piensan de los efectos de poder transmitir unos hechos que tienen que estar validados en el momento, por un lado? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver esto con la objetividad? Ya nos dijo César que no hay una verdad completamente objetiva, ¿sí? Pero tiene la responsabilidad de comprobarla. ¿Qué opinas, por ejemplo? Yo creo que en la cobertura de desastres naturales hay una batalla entre la verdad de lo que realmente ha sucedido y los intereses políticos de la cultura y los grupos dominantes. Entonces, a ver, hay distintos niveles aquí y bastantes factores en el asunto de decir verdades. A ver, vayamos entonces abundando en ese aspecto. Lo de la niña y lo de solamente cubrir la Condesa y la Roma era un intento evidente de ocultar el terrible drama, la tragedia que estaba ocurriendo en Xochimilco, en Tlalpan, en Tláhuac, que quedaron en penumbra. Y siguen en penumbra. Exactamente. Porque además sabían que venía la bomba de tiempo de los afectados, que ya se están organizando y no aceptan el negocio de las inmobiliarias. Porque además el crédito que ofrece el gobierno es... Bueno, imagínense ustedes un jubilado o una persona desempleada que tenga que pagar 18 mil pesos mensuales a las inmobiliarias durante 20 años para tener una casa nueva. O sea, aquí hay una cuestión de clase, de intereses de clase y de grandes intereses del sector inmobiliario en la Ciudad de México, que además ha hecho un daño ecológico terrible, está acabando con el agua, está destrozando una ciudad que era bellísima. Ahora, espera. Y todo eso ha sido solapado por los medios de comunicación. Muy bien, pero a ver. Salvo excepción. Muy bien. Si la ciencia tiene una posición frente a esto, que dice el rigor y la objetividad, ¿es posible que nos salvemos de esta desinformación? ¿Tenemos que hacer una guerrilla semiológica, como lo diría Eco, enseñar a interpretar? No te voy a quitar la palabra, pero sí quisiera
por ejemplo, ¿qué dice nuestro colega? Sí, efectivamente, también en el periodismo, en el oficio, se maneja, y eso es una cuestión de manual del primer semestre de la Facultad de Comunicación y Periodismo, pues en la búsqueda del periodista, en la búsqueda de la verdad. También se menciona este término, ¿no? Como decía el doctor, me presenté en quien puede, libre de ideología o con total objetividad, presentar cualquier tipo de información, y yo estaría encantado de primera instancia entrevistar, a ver cómo le hace. Pero sí, efectivamente, este manual de comunicación habla de objetividad, de verdad, esta búsqueda del periodista por sacar a la luz pública situaciones de interés precisamente para la comunidad, para el interés público. Sin embargo, como también mencionaba el doctor, es toda la verdad. En el momento en el que los medios convencionales analógicos intentan competir en cuanto a la inmediatez de la noticia, de la información, del suceso, de la construcción de la noticia con los medios sociodigitales, es cuando empieza, desde mi punto de vista, un vaciamiento de ética, precisamente del manejo de la información. En el periodismo también es fundamental el manejo de la rigurosidad de la información. Si no, tú no puedes sacar una nota inventando una declaración o poniendo una cita textual donde solamente hubo un comentario al aire, ¿no? Es decir, siempre debe haber, de entrada, una rigurosidad al momento de manejar la información. La objetividad es algo que todavía se sigue enseñando en las facultades de comunicación. Yo particularmente creo que eso no es posible. Ciertamente existen medios de comunicación, y en eso también estriba la educación al momento de consumir medios de comunicación. Pues saber qué estamos encontrando cuando leemos La Jornada, cuando leemos Reforma, cuando leemos The Economist, hacia dónde quiere el país, la línea editorial, que es lo que se menciona y es ampliamente también discutido en los medios de comunicación. La línea editorial nos va a dar bastante luz precisamente sobre hacia dónde están dirigiendo, hacia dónde van los tíos, se dice en el oficio, ¿no? Hacia dónde están dirigiendo cada. No es posible lo que quieras hacer. Siguiendo tu idea, entonces tendríamos una función en el periodismo, en la academia, de llevar a nuestros lectores a que sepan diferenciar cuándo estamos siendo rigurosos, cuándo estamos siendo objetivos. Pero también es cierto que si ustedes se acercan a la juventud, si no tienen una noticia que entretenga, apagan la televisión. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo divulgar una ciencia que sea entretenida, interesante, verídica, objetiva? ¿Qué piensas, César? Creo que tocaron un tema que es importantísimo. La primera pregunta, yo creo, sería ¿cuál es el objetivo de transmitir información? Creo que es fundamental, porque yo creo que uno no se da cuenta. Voy a hablar de animales. Ustedes saben las interpretaciones de animales, ¿no? Pero hay una teoría, que es una teoría evolutiva ecológica, que tiene que ver con las interacciones entre diferentes animales, y fíjense cómo se llama, teoría de conflicto. Es decir, prácticamente lo que dice esa teoría es que todas las interacciones entre organismos tienen un conflicto subyacente. Es decir, nunca se ponen bien. Eso de que están haciendo las cosas de acuerdo, pues, hay teoría para explicar eso. Esto que decían de la ideología, voy a ver, espero que no piense que estoy dando muchas vueltas, ahorita voy a llegar a lo que decíamos. El libre es ideología. La teoría de competencia se desarrolló principalmente en el mundo occidental, Estados Unidos y en Europa. La competencia ya era este mundo de guerras y conflictos, y nos sacamos los ojos y ver quién consigue cosas. Y la teoría del mutualismo se desarrolló principalmente en Rusia y todos sus aliados, es decir, supuestamente la colaboración y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya de ahí, de dos teorías gigantes, muy grandes, y de dos grandes temas, digamos, de la ecología, se desarrollaron prácticamente en función de las ideologías de los países, ¿no? Entonces, esta idea de transmitir la información, según esta teoría que les estaba platicando hace un rato, la teoría de conflictos, la información se transmite para manipular a la otra parte en función de mis intereses. Pues hay una cosa ahí de biología, que ya les dije, estamos hablando de animales y de plantas, ¿eh? Entonces, donde la información no es para informar, es para que el otro haga lo que yo quiero. Y entonces yo digo que esta pregunta es muy interesante desde el punto de vista del contexto que estamos hablando hoy. ¿Para qué sirve la información? Ya lo dijo muy bien, lo dijiste, creo que súper bien.
Hablaste de Estados Unidos, pero ¿por qué no hablamos de México? ¿O por qué no hablamos de Europa? ¿O por qué no hablamos de Venezuela? Casi cualquier lugar donde estemos hablando, vamos a ver que las noticias no transmiten la información. Al menos, esto que yo decía, la información puede ser francamente falsa. Y entonces yo digo que ahí está muy claro interpretar que no quiero manipular. Cuando uno ve el Facebook, en realidad lo que están haciendo, dicen generando opinión, me llama muchísimo la atención la expresión, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Generando opinión. Entonces, está muy bien estudiado qué ponen y qué no ponen, porque esperan una reacción del público para, bueno, ya ustedes saben la interpretación, yo digo, para que respondan en función de los intereses de algún grupo al menos, ¿no? Y está muy claro a veces identificar cuáles son los grupos. Entonces, ¿qué pienso yo, ya regresando a la pregunta que decías, de por qué la ciencia es importante y por qué es muy importante estar bien informado? Porque estar bien informado nos permite tomar decisiones en el día a día. Si estamos en el contexto que estábamos hablando hace un momento, si tuviéramos buena información de quiénes son los políticos, de cuáles son sus plataformas, de qué es lo que quieren hacer, de cuál es su trayectoria, probablemente tendríamos una manera más informada, al menos, con todas nuestras desviaciones, de votar por algo, por ejemplo, ¿no? Pero está toda esta historia ahora, yo veo todo esto que tiene que ver con la magia y la astrología y supuestamente todos los que nacimos en tal día somos de tal manera. Bueno, a mí me paran los pelos de punta, pues ¿para qué se los digo? Tenemos tanto poder de decisión y la información es tan importante para tomar esas decisiones que es el colmo que tengamos que depender de eso, pero estamos bombardeados de estas historias mágicas, religiosas, no para ahí, ¿no? ¿Nos vacunamos o no nos vacunamos? Bueno, tendríamos que tener información para tomar esa decisión. ¿Qué comemos? O sea, pareciera que a mí me impresiona mucho siempre, ustedes van a un restaurante estos de comida rápida, ven el menú y tienen las fotografías y es una cosa increíble, se ve hasta bonita, la comida se antoja, ¿no? Y cuando les llevan el plato, pues casi se quieren vomitar, pues para decirlo pronto. Me impresiona mucho, estamos bombardeados por eso. Entonces, en la medida que tengamos información, y no solamente es de ciencia, la ciencia ayuda mucho porque qué zapatos usamos, qué usamos tal ropa, las consecuencias que tengamos, que tiene que hagamos una cosa u otra sobre el planeta, todo ese tipo de información nos ayuda a las decisiones que son cotidianas. Entonces, hay que transmitirlas bien, pero el problema es que estamos, como ustedes ya dijeron muy bien, compitiendo con esta cosa de que se trata de tener muchos likes. Entonces, a veces en el ánimo de tener muchos likes, estamos desvirtuando la información porque le quitamos el peso que debería tener para que se lea rápido, y entonces no hay un análisis, no hay una digestión, una asimilación de lo que es la información, y requiere lo que decía Carlos muy bien, uno tiene que sentarse y leerlo. O sea, no vamos a aprender de leer esto que les llaman ahora balazos, no sé, como los shots, ¿no? Que son así como los tips, no sé cuántas palabras son, 50 o 40, no sé cuántas, 280. Ya lo subimos, ¿no? Ya lo subieron esta aplicación. Es más profundo. Entonces, es fundamental transmitir ciencia, no tengo duda, pero creo que no para ahí, creo que tenemos que ir mucho más allá. Yo quisiera hacer una pregunta a los cuatro. ¿Cómo enfrentamos a la manipulación de la información? ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué le dirían ustedes a la juventud desde sus propias trincheras? ¿Cómo dialogar con este mundo que está siendo permanentemente desinformado a través de la información? ¿Sí? Sí, bueno, ahora que comentas eso, recuerdo hace una semana incluso tuve una confrontación con una compañera que es de la Facultad de Comunicación, yo estudié en Veracruz. Me sorprendió porque evidentemente no es una persona improvisada, no es una persona que se deje llevar por cualquier tipo de información, y compartió una nota en la que se daba a entender que los cárteles del narcotráfico, particularmente el cártel del Golfo, estaban haciendo la labor que el Estado no estaba haciendo para ayudar a los damnificados por el sismo presente el 19 de septiembre. Entonces compartió una nota en la que no había fuente, es decir, no había quien declaraba, no venía el nombre del reportero quien redactaba, había solamente dos fotos que eran cuadros cerrados donde se veían unas bolsas con el logo del cártel del Golfo y asegurando que esta era ayuda que iba directamente para los dominicanos, ¿no?
Y ella, en el comentario de la nota compartida en Twitter y en Facebook, decía que, bueno, pues los cárteles de narcotráfico están haciendo más que el Estado, precisamente para la ayuda de esta tragedia. Que a mí me llamó mucho la atención de entrada, y ahí va el comentario precisamente de lo que podríamos hacer para, pues al menos saber si es una fuente confiable, si es una nota que realmente está escrita por un periodista o es pues, verdad, nota falsa, etc. Primero, el medio del cual estaba siendo compartido era Chayristegui, ¿no? Y ella lo aseguraba que era el sitio de Aristegui Noticias. Segundo, le digo, esta foto la pudieron haber tomado en cualquier esquina de cualquier bodega, de cualquier lugar del mundo, y el cártel del Golfo aseguraba en la nota que al ser el cártel del narcotráfico más, de más presencia en el Golfo de México, pues estaba en la obligación de ayudar a los suyos. Le digo, es evidente, es ampliamente conocido que el cártel del Golfo está sumamente disminuido en el contexto de los Zetas, por el dominio del México, ¿no? Es una, evidentemente era una nota de propaganda, no sé si de Chayristegui, pero era evidente que era falso, ¿no? Aparte la redacción era terrible, y si usted veía las notas que incluía ese supuesto sitio oficial de Aristegui, pues eran notas de esas de risa, de la farándula, de que si un hipopótamo se tuviera una flatulencia y mandó al hospital a 20 ciudadanos que estaban en el zoológico, ese tipo de cosas. Y me llama mucho la atención porque es muy contemporáneo, con los mismos niveles de estudio, al menos de licenciatura, que trabaja en medios y se animó a compartirlo. Es decir, eso sí me causó una desazón terrible, porque es decir, caray, uno que estuvo estudiando y que está en el oficio y no eres capaz precisamente de identificar una noticia falsa, tan ridículamente falsa, pues es bastante triste. Pero primero, ver la fuente, entrar, saber si el sitio es confiable. No es lo mismo ver The Economist o El País que se lleva una nota de sopitas.com, con todo respeto, por supuesto, tendrá cierto parámetro, pero no será lo mismo, evidentemente. La fuente, la nota, la manera de redactar, comparar información, eso es obvio, no solamente para el periodismo, para el usuario. No te puedes quedar con la primera imagen o primer texto que leas en 140 o 180 caracteres o en dos palabras. Tienes que contrastar la información sobre el mismo tema, qué dice tal medio, qué dice este otro. Tal vez es mucho más fácil para nosotros que crecimos dentro de los medios analógicos, donde había 5 o 6 medios de cierto prestigio con el que poder contrastar la información. Ahora, con esta explosión de medios de comunicación de la era sociodigital, se vuelve un poco más complicado, porque me parece que prima la chabacanería, la superficialidad, la banalidad, el infoentretenimiento, que es otro de los conceptos que también se maneja dentro de la crítica de los medios de comunicación. Entretenimiento disfrazado como información, como si fueran información fundamental, y en realidad nos están vendiendo la nota del perro que mueve la cola por, no sé, cualquier cosa, ¿no? Es la banalidad un poco que uno tiene que estar siempre pendiente, comparando medios y viendo las fuentes de información, incluso hasta la manera de redactar. Hay también estilos, precisamente para redactar la información, la construcción de la noticia tiene ciertos paradigmas para el momento de redactar y que no se vuelven fácilmente replicables. Para mí es muy fácil identificar cuando le, me parece, ¿no? O, se facilitaría más ver cuando una información es falsa o no, pero entiendo también que en la generalidad del público será mucho más complicado porque están inmersos en el mismo tipo de mundo. Muy bien, ¿qué opinas? Pues la comprobación de esa información como falsa ya Armando adelantó bastante. Yo pienso que cuando hay muchas dudas, hay que ir a varias fuentes. Por ejemplo, yo cualquier noticia que tenga que ver con Corea del Norte, no voy solo a la fuente gringa, voy a la fuente rusa y china, porque sé que ahí se puede sacar una conclusión después de tener las tres fuentes, porque son las tres potencias más interesadas en lo que está ocurriendo, y su mirada dista mucho de estar cerca, o sea, Estados Unidos está por seguir armando a Corea del Sur, meter armas nucleares, mientras que chinos y rusos están por una solución política negociada, entre otras cosas, porque si hubiera una ocupación de Estados Unidos, Corea del Norte, significaría una guerra con China y claro, con Rusia, o sea, eso está muy claro. Entonces hay que hacer esa comprobación y lo mismo ocurre con cualquier nota, por ejemplo, si voy a escribir una nota sobre Yemen, pues no voy a ir a la fuente saudita y
y gringa solamente. Naturalmente que tengo que ver las fuentes iraní, tengo que ver las fuentes alternativas de los movimientos populares de Yemen. Y hay un caso reciente que verdadero dulce de fake news, que es el famoso ataque sónico a los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba, que salió primero en una notita en New York Times, luego otra notita en AP. El asunto es que los grandes medios de Estados Unidos se hicieron eco de aquello, sin decir fuente, sin decir quién, qué médico había reconocido a aquellos diplomáticos, sin decir cuál era el arma en particular. ¿Y qué ha ocurrido? Que con el paso de la semana, lo que se ha visto es que querían expulsar a la mayor parte del personal cubano en la embajada y sobre todo del consulado y de la oficina económica y comercial, porque están apretando las tuercas del bloqueo como nunca en mucho tiempo. O sea, está peor que la época de Bush en este momento. No estoy exagerando. Trump está mucho peor que George W. Bush en lo que refiere al bloqueo. Y el propósito era expulsarlo, y es un invento que no han podido sostener. Pero lo más cómico del caso es las cosas que dicen los físicos, los audiólogos de Estados Unidos. Dicen, es que eso no es posible. Eso, desde el punto de vista científico, es absolutamente imposible. Pero además, ¿dónde están los partes médicos? ¿Qué médicos lo vieron? No han podido dar el nombre de un solo médico que lo haya visto. Los únicos médicos que parece que lo vieron son médicos, qué casualidad, de la Universidad de la Florida. O sea, no son de John Reed, de Walter Reed, que es el que atiende estos casos normalmente. Ah, ¿por qué? Porque es Marco Rubio que está metido en ese asunto. Porque Trump le ha entregado la política hacia Cuba y la política hacia Venezuela a Marco Rubio y a la contrarrevolución de Miami. Entonces, a Díaz Balart, etc. Entonces, ahí tienes tú un caso tremendo, porque ha destruido, Trump ha destruido todo lo que se construyó en años de diálogo durante la época de Obama entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos. Había una cantidad de comisiones, subcomisiones, tratando temas científicos, ecológicos, narcotráfico, terrorismo, todas esas horas se van a tirar. Pero entonces, frente a esto que tú estás retratando, que es la nueva sofística posmoderna, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Carlos, por ejemplo? Frente a este ambiente ya sofístico que lo llamamos como en la piel naturalizado, el de informar según los medios que tengas, si son comprobables o no, pero venden, me posicionan, responden a los intereses poderosos de alguna transnacional, ¿cómo posicionarnos? ¿Qué hacer frente a este mundo tan diseminado, tan desmigajado? ¿La verdad se vuelve a colocar? ¿Es vendible la verdad también? ¿No? ¿Es muy vendible? ¿Soy objetiva? Voy a escribir la última versión. ¿No en eso también hay riesgos de querer dar la última versión de la narración? ¿O ya no es posible hacerlo? ¿Cómo nos posicionamos? Vuelvo otra vez aquí a las trincheras. El historiador, que es un personaje sumamente importante. Perdemos la historia, perdemos el mundo. ¿Qué piensas, Carlos? Pero en el periodismo sin historia. Claro, claro. Pero la historia ahí está, no la podemos dejar. Imagínate. Sí, que es una forma de periodismo de historiar la historia que está sucediendo todos los días, ¿no? Yo opino que la libertad de opinar y de discutir no tiene sentido si esa opinión y esa discusión no se remiten a los hechos. Y los hechos son comprobables. No es fácil comprobarlos. Algunos sí lo son. Si yo digo, por ejemplo, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan en 1521, estoy haciendo información que es verdadera, porque puedo comprobar a partir de una serie de documentos que existen. Si yo digo Cuauhtémoc conquistó Madrid en 1521, estoy haciendo una información que es falsa, porque no la puedo corroborar con documentos que la acrediten. Bueno, habiendo dicho esto, que es obvio, quiero añadir
que siempre es difícil, a veces muy difícil, a veces casi imposible y a veces en cambio fácil, dar con esos hechos. Esos hechos están registrados normalmente en documentos, pero los documentos, a pesar de ser auténticos, pueden ser también falsos. Sobre la conquista de Tenochtitlan, que es el tema que se me ocurrió evocar ahora, pues hay una serie de versiones. La más conocida de todas es la de uno de los soldados de Cortés, Hernández del Castillo, pero hay otras, e incluso existen versiones de los vencidos, para evocar el exacto título del libro clásico de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, cómo vieron ese mismo hecho quienes fueron derrotados. Es aquí cuando es más difícil dar con esos hechos. Yo coincido con lo que acaba de decir Guerra, en el sentido de que algo que inevitablemente tenemos que hacer es, para poder dar con esos hechos, consultar las fuentes que existen respecto de esos hechos, que son distintas, están generadas con intenciones diferentes. El caso de los aztecas, pues una versión es la de los conquistadores, otra versión es la de los conquistados, y como ese ejemplo hay muchos otros, ¿no? Pero yo creo que, como decía al principio y con eso termino, no tiene sentido hablar de la libertad de opinión si quienes opinamos no nos remitimos a los hechos, a discutir con otros que opinan distinto y que también deben remitirse a los hechos. Y ahí sí, argumentar por qué algunos documentos que registran unos hechos son más confiables que otros, ¿no? Pero a ver, aquí yo preguntaría, si yo quiero averiguar algo y me enfrento a la observación misma no me va a decir qué es la verdad, siempre hay una interpretación y siempre hay una intención y un problema detrás. Yo puedo ir a un laboratorio y pues, estar puesta ahí la observación, pero si yo no tengo un problema, pues ¿qué voy a observar? La verdad tiene que ver con una intención. La verdad está vinculada con poder desvelar las cosas como son. ¿Las podemos conocer tal como son las cosas? ¿O siempre son supuestos? ¿Necesitamos nosotros de inventar verdades para poder pervivir? ¿La democracia es verdad? A ver, yo quisiera volver a problematizar estos términos, ¿sí? Aunque me vea así como diciendo, ¿y ahora qué está diciendo ella? ¡Oh, me encanta! Volver, pues, esto a la mesa, porque, bueno, han dicho ustedes cosas muy importantes y muy interesantes. Y yo, como su lectora de cada uno de ustedes, a ver qué hacía cada uno de ustedes, puedo pensar, por ejemplo, a ver, el científico, es un científico que se lava en la mañana y dice voy a llegar a la verdad y la voy a poder transmitir. El periodista dice voy a ahora desnudar a Trump porque tengo una función mesiánica y en esta situación de desvelar qué es lo verdadero me va a llevar a una situación mejor o no. Sí, esta polémica permanente y continua de que la verdad es saber decir las cosas, o no importa que yo a lo mejor les diga cosas que no les gustan, pero estoy diciendo cosas verdaderas, ¿no? Entonces, vayamos otra vez otra ronda para problematizar y con esto cerramos, por favor. Gracias, Ana Luisa. Sí me lavo. Esa parte sí. Pero la siguiente ya no estoy tan segura de que todos los días voy a corregir la verdad. Yo creo que los científicos tratamos de hacer eso. Pero pienso que la verdad es un poco como el concepto de la sostenibilidad, ¿no? Son una realidad utopía. Es decir, nos queremos mover hacia allá. Pero yo no sé si de verdad en algún momento vamos a saber qué es lo que ocurrió o lo que estamos describiendo.
Y la verdad, yo pienso que lo que hacemos es acercarnos con interpretaciones a lo que pensamos que ocurrió, Pienso que es dificilísimo saber, seguramente hay una verdad, yo de eso no tengo duda. El hecho, ¿cómo ocurrieron los hechos? El problema es que esos hechos están documentados, en el caso de la historia, desde diferentes perspectivas. En el caso de las ciencias, desde diferentes experimentos, desde diferentes especialidades. Y entonces el punto es que lo que tenemos que hacer es consensar cómo fueron los hechos y al final acaban siendo una interpretación. Interpretación que puede cambiar en función de la ideología, que puede cambiar en función de las teorías, y de eso tenemos muchos ejemplos en la ciencia. Entonces, yo pienso, si es cierto, hubo un Big Bang, se creó el universo, y lo que tenemos ahora es la mejor interpretación posible con lo que sabemos de lo que ocurrió. La conquista de México, esto de la gran Tenochtitlan, pues también es la mejor interpretación que podemos tener de los documentos que existe basado en las ideologías, las diferentes perspectivas. Hay varias, no voy a tener ninguna, pero varias novelas geniales además, de un solo hecho que se narran desde diferentes perspectivas, 4 o 5 personajes. O cuando uno lee eso, pues se da cuenta muy fácil de que cada uno tiene su propia interpretación de lo que ocurrió y todos vivieron el mismo hecho. Todos vivieron el mismo hecho y lo ven distinto. Entonces el trabajo de los historiadores está complicadísimo, digo yo, pues es tratar de sacar la mejor interpretación de eso. Y de los científicos también, nada más que yo pienso, o sea, no es casual que yo esté, metido en el área de la ciencia, porque creo que es infinitamente más fácil hacer una interpretación de hechos científicos culturales que lo que tiene que ver con hechos sociales o con estar relacionado con las personas, la cultura. Pues no es que somos mejores científicos, pero pienso que es más fácil, ¿no? Lo otro es muchísimo más complicado. Entonces, yo creo que es así. La verdad, yo creo que sí existe, que hay un hecho concreto, hay una serie de hechos concretos que existieron. El problema es que tenemos aproximaciones imperfectas. Y lo malo sería, yo creo que lo que dijiste, que la verdad al final, alguien diga que tiene la verdad en la mano, porque eso no es cierto. Claro, entonces son explicaciones de la realidad lo que hace el científico más que decirnos qué es la verdad. Yo pienso que es lo que hacemos todos. Entonces, hacemos eso. Todos somos verídicos. Ahora, todos, en el cierto sentido, los científicos pensamos que nos acercamos al menos a un tipo de verdad de manera, digamos, más precisa por las cosas que dije antes, ¿no? Yo creo que esta idea de que la ciencia se comprueba es importantísima. Entonces, si alguien hace un experimento relacionado con física teórica o con cómo se comporta un animal o qué está haciendo una planta, es un experimento que se puede replicar y no tiene certeza de que ocurre así. Muy bien. De todos modos, está sujeto a la interpretación. Entonces yo diría que la capacidad explicativa. Pero es muchísimo más difícil cuando estamos hablando de situaciones que tienen que ver con las sociedades. Claro, los factores son múltiples. Muy bien, César, muchas gracias. Yo me quedaría con la conclusión por lo pronto con él, que es la capacidad explicativa que tiene la ciencia, ¿no? Mientras más sea profunda y amplia la explicación, a eso nos llevaría pues el rigor científico. Pero el problema de la verdad sigue siendo un problema que se les escapa a los científicos. Es filosófico. Bueno, ya veremos. A ver, ¿tú qué opinas? Yo creo que usted ya ha dicho algo. Hay que partir de los hechos. Si hay un hombre, Hernán Díaz, que por cierto es una lectura, a mi juicio, interpretar. Lo que pasa es que es la visión de vencedor. Pero yo pienso que es una lectura obligada. Yo me lo leí hace muchos años y me pareció interesante. Además, no es una cosa que se pueda dejar de tener en cuenta. Por supuesto, la opinión de los vecinos. Ahora, el doctor decía una cosa muy importante, y es que cuando se trata de seres humanos, la cosa se complica. Sí, muchísimo. O sea, la historia también es una ciencia. Ahora, lo que pasa es que es una ciencia que se desenvuelve en un terreno que es mucho más escabroso y mucho más cenagoso que la ciencia natural, donde hay, digamos, la subjetividad de millones de personas, como muchas veces ocurre en el campo de
las ciencias sociales, pues hay que tomar en consideración, investigar la sociología, la psicología social, son auxiliares indispensables. Aquí se hablaba de Venezuela, yo he ido a Venezuela 7 veces en los últimos 3 años, porque quiero saber lo que pasa, que no me lo cuente. Y voy a los cerros de Caracas, y voy al barrio 23 de enero, un bastión del chavismo desde hace mucho tiempo. Al este de Caracas no puedo ir, porque allí para empezar nadie le abre la puerta a uno. El único lugar al este de Caracas donde puedo ir es a Telesur, que por cierto hoy en día es un búnker, porque ya lo han atacado varias veces. Y la última vez que fui dije, me sorprendí porque ahí se llegaba sin ningún tipo. O sea, como cualquier otro lugar, el edificio no tiene nada distinto que lo de al lado. Pero bueno, ahora lo que se ve es por la vigilancia que hay ahí, que me dispararon desde el aire. En fin. Entonces uno ve cosas, por ejemplo, la voladura de los motociclistas de la Guardia Nacional, que dio la vuelta al mundo. Y que se presentó como un hecho muy positivo. Yo quiero decirle a ustedes que estaba citada toda la prensa occidental, toda. Ahí El País, The Economist, The New York Times, The Washington Post, ahí estaban todos, igual que los periódicos de la CIP y las televisoras del establishment. Todas estaban citadas y por eso es por lo que pudieron cubrir aquello de la manera que lo pudieron. O sea que se sabía el momento en que el estallido controlado del dispositivo C4, porque era C4 de la CIA, lo que hicieron estallar en el paso de los motociclistas, y la hora exacta que lo iban a hacer, la detonación. Entonces, ahí tienes un ejemplo que pude ver. Mentiras constantemente dichas en Twitter. Por ejemplo, vi un estudio de cómo Capriles tiene una cantidad de likes a través de bots. Porque cuando tú te vas a los que retuitean, resulta que no tiene seguidores. O sea, la gente que le pone likes a Capriles o que lo retuitea, resulta que no tiene seguidores. Entonces ya tú sabes que son bots o que son gente contratada que está ahí. Entonces, fue un caso de los 3 y pico, 4 meses de insurrección que hubo allí, en que realmente la cantidad de noticias falsas y totalmente sin fundamento que se lanzaban desde las redes sociales era tremenda. En Venezuela hay una cosa, está la guerrilla comunicacional que tú decías, o sea, hay una ripota. Y no solo una ripota, el chavismo ha desarrollado una capacidad de golpear preventivamente, que es impresionante, de verdad, es digno de estudio, y a ver la batalla entre el chavismo y la oposición en la red. Es una cosa interesantísima, porque ambos además son muy experimentados, ya tienen una experiencia de muchos años, y serán durísimos, pero durísimos. Y por esa vía, pues el chavismo va asumiendo su posición. Y muchas veces es un líder chavista que lanza una consigna, pero otras veces es desde abajo. Lo retoma un ministro del gobierno, un líder del Partido Socialista Unificado de Venezuela, lo transmite y lo reproduce muchas veces. Lo que quiero decir con esto es que Venezuela es uno de los casos de fake news más grandes que hay. Y conozco muchos casos de comunicadores que escriben de Venezuela sin haber estado nunca en Venezuela. Yo no voy a poner a escribir un caso como Islam, un país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, que la guerra mundial pasa por ahí, además es uno de los puntos de la guerra mundial. Vamos a hablar con cualquier político, yo, Sánchez Fernández, con cualquiera, a ver qué nos va a decir de Venezuela. Eso no lo va a decir. Que por ahí pasan las líneas, ¿no? La doctora Lester se enseña, las líneas de la guerra mundial, pasan por ahí. De su interés. Ahora, ¿cómo yo me voy a poner aquí
horas y no voy ahí al terreno. Sí, es increíble las cosas que dicen. En mi propio periódico hay gente que publica sobre Venezuela y nunca me está. Pero fíjate, lo que dice, la verdad sale por la contaminación de vida. Y la verdad tiene que ser distancia de intereses. Y yo quisiera darle la palabra al público porque veo que están muy interesados, aprovechen las personalidades que tienen y pregunten. ¿Qué quieren preguntarles? A ver, allá yo veía una mano que me estaba diciendo que quería preguntar, por favor. ¿Usted? ¿No había levantado la mano, señora? ¿Aquí adelante? A ver, señorita. Aquí, es que, a ver. Sí, por favor. No sean tímidos, primero están así. A ver, por favor. Mientras se anima. Mientras se anima. Ah, muy bien, a ver. Bueno, buenas tardes, Roberto Sánchez. Aquí hay un punto muy importante, muy interesante, pero yo recuerdo una noticia que es muy reciente, que nos sembró a todos, inclusive logró mucho éxito, por así decirlo, en las redes sociales, que fue el caso de Frida Sofía, el 19 de septiembre. Ahí este es un ejemplo muy claro, con seguimiento, de lo que es una noticia falsa. Y cómo, en verdad, quedó ya como un hecho, sin que realmente la sociedad lograra entender este aspecto. Yo recuerdo, bueno, este es uno de los ejemplos que a mí me han dolido mucho, evidentemente. El segundo aspecto ya es un poco más hacia lo que se está planteando. Hay una escritora alemana, Hannah Arendt, que tiene un libro que se llama Hombres en tiempos de oscuridad. Y ella sostiene, y hace un recuento a través de la historia, sobre todo filosófico, de personalidades que frente a la situación que prevalecía de la falta de verdad, ellos mantuvieron un criterio para defender la posición de lo que sería encontrar mejor el mundo y orientar mejor el mundo. Y recuerdo muy bien que ella habla de esta socialista, esta mujer tan importante que nació en Polonia, judía. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, exactamente. Y cómo ella retoma, dice que fue asesinada y su cadáver aparece 5 meses después de que fue asesinada, y la policía alemana mantuvo a la población durante 4 o 5 meses en la expectativa de que había pasado con Rosa Luxemburgo. Y esto, o sea, las fake news no es nada nuevo, ¿no? Evidentemente, hoy está de moda, pero evidentemente hay muchos más casos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahorita les doy la palabra para que contesten y hagan algún comentario a lo que ha preguntado el compañero, pero allá hay otras preguntas. Por favor, el micrófono acá con el colega. Muy bien. Hola, Miguel Ángel Rendón, investigador del IBI. Pues más que pregunta, también son reflexiones, comentarios, ¿no? Sobre lo que han hablado. Lo primero que me viene a la mente es, cuando preguntabas qué es la verdad, por ahí escuché que Nietzsche alguna vez dijo que la Biblia solamente tenía una frase que valía la pena, que era la que le dijo Poncio Pilato a Cristo cuando lo estaba juzgando, que es la verdad. Pues es muy difícil, pero el lado contrario, que es la falsedad, es más fácil. Yo me voy con ese concepto tradicional de correspondencia entre lo que se dice y el ser. Como el ser es infinito, como el ser es multifacético, entonces pues hay muchas verdades, muchas interpretaciones. Pero si el ser nada más no es y se dice que es, eso es falso, punto.
creo que eso es importante, hacer la diferencia entre lo que es falso y diferentes tipos de verdad. Claro. No hay que absolutizar lo relativo de la verdad. Por ejemplo, alguien puede decir, pues llovió y hubo inundación. Pues uno dice, pues es que el gobierno no hace su trabajo y por eso se inundó. Otros dicen, pues la gente que cochina, que tira basura y por eso se inundó. Otro va a decir, pues es que Dios nos castigó y por eso llovió. Pero y si no llovió, eso sí ya es falso, ¿no? Y cuando hablabas sobre la verdad como interpretación, también yo creo que hay que tener en cuenta cómo se concibe la interpretación. Si como una construcción de sentido a partir del hecho, a partir del texto, o una creación del sentido. Claro. Esa creación pues ya es una fantasía, y lo que nos permite diferenciar una interpretación histórica de una novela histórica precisamente es que uno es construcción de sentido y otro es creación de sentido. Y por último, eso de la verdad absoluta y última, pues por supuesto no se puede tener por esa infinitud del ser, pero sí se puede tener hechos duros y concretos, chiquitos, ¿no? yo mínimos, para ser más epistemólogo. Yo una vez le escuché a Mauricio Beuchot decir que había un argumento evolutivo de la verdad. Si estaba la tribu, los hombres primitivos, y alguien decía, pues ahí viene el león, no se iban a poner a pensar, realmente es un león, realmente lo que él está viendo es lo que yo consigo como león, sino que todos corrían, porque hay un hecho duro, y eso es lo que le da el fundamento a esa verdad limitada. Con los temblores, los sismos que hubo, pues era muy fácil decir, se cayó este edificio y ponían la foto, pues, ¿es el hecho o es una creación de sentido nada más? Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Acá, por favor, el joven. Hola, Jonathan Hernández, investigador del IBI. Muy interesante realmente todas estas perspectivas. Y a mí me gustaría que pudieran comentar, tanto desde la perspectiva periodística como de la academia, en este caso por la conformación de la mesa, un aspecto que es como consecuencia también de las noticias falsas, que vienen a ser estos filtros que están utilizando empresas, periódicos, la academia también. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de meses la Universidad de UNAM sacó un titular diciendo no más noticias falsas en Twitter. ¿Por qué? Porque desarrollaron una aplicación que uno tuiteaba a @verificasjornada. Entonces, digamos, basando en la información de este periódico, ya podrían decir que la noticia era verdad, como al ser, ¿no? Pero no solamente lo ha hecho la universidad, es decir, lo han hecho otras universidades, lo ha hecho el New York Times, lo han hecho bastantes periódicos grandes, y también Facebook ya tiene su verificación, su verificador de noticias falsas, ¿no? Hay varias redes sociales. Entonces, ¿no estamos dejándole también a estos medios, a estas entidades, digamos, que están actuando como referees de la información, en donde bueno, también es confiarle a estas, tanto una red social como un periódico, que no sabemos qué tipo de periódico puede ser, estamos confiándole también la verificación de la información? ¿Qué papel podría tener ahí también la academia, los diarios, en estos filtros de noticias que también pueden ser, de alguna manera, tener consecuencias perjudiciales? Muchas gracias. Ya estamos en tiempo. ¿Podrían abordar alguna opinión que les merezca? Carlos, por favor. Gracias, sí. Pues muy buenos comentarios. Muchas gracias. Yo diría que hay distintos grados de verdad, de la misma forma que hay distintos grados de mentira. Me preocupa un poco aquí la sugerencia que se hizo en el sentido de que la verdad no existe, la verdad si existe es algo inaccesible para nosotros, que lo que hay son interpretaciones. Si decimos que la verdad no existe, entonces tenemos que conceder que la mentira tampoco existe. Yo creo que sí existe la verdad, a veces es fácil dar con ella, a veces es muy difícil dar con ella, a veces es imposible
estar con ella. Eso es cierto. Para las ciencias naturales es más fácil que para las ciencias sociales dar con esos hechos cuya corroboración nos lleva a la verdad. Porque las ciencias naturales están concernidas solo por hechos. Y las ciencias sociales, en cambio, están concernidas por hechos, pero también por intenciones. Si una piedra le pega a otra piedra, ocurre un fenómeno que la ciencia explica. Si un hombre le pega a otro hombre, ocurre también un fenómeno en el que, sin embargo, debemos de explicar también por qué le pegó al otro hombre, ¿no? Sí. Eso hace que sea más difícil para las ciencias sociales estar con esos hechos, porque implican también intenciones que son más difíciles de detectar. Bueno, comentabas los esfuerzos que varios medios han hecho. Yo conozco el del humor, pero como muy serio a veces, para identificar y señalar las informaciones que son falsas. Yo creo que todos los medios tienen esa responsabilidad, especialmente las plataformas de comunicación y de intercambio de comunicación masivas como Facebook, Twitter, etc. Pero me parece también que el lector de esos medios, los tradicionales como El Mundo, los más recientes como Facebook, el lector de esos medios tiene una enorme responsabilidad para discernir lo que es verdadero de lo que es falso y actuar en consecuencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué piensas, César? Que sé que estás ansioso por contestar esta parte o por prolongar la discusión. Sí. Otra provocación. Muy bien. Es que acaba de decir Carlos que en realidad la verdad sí existe. Eso es lo que yo pienso. Pero pienso que que hacemos muchas interpretaciones de ellas, y en algunos casos es mucho más fácil y en otros casos más difícil, casi como lo dijiste. Y si no lo dije así, es como lo dije. La otra es, dijiste que en la parte natural no hay intención. Y ese es motivo tremendo de discusión. Eso voy a decir. Muy bien. Adelante. Yo creo que la verdad sí existe. Y yo creo que sí hay posibilidad de llegar a la verdad. Pero como decía Carlos, no es un asunto tan sencillo. Mucho más cuando estamos en el terreno de la ciencia social, que es mucho más complicado por las razones que ya te explicó. Ahora, yo pienso que en el caso del periodismo y en el caso de la academia que trabaja en investigación y en la formación de comunicadores, es muy importante considerar que un hecho se puede comprobar parcialmente, pero después, si se sigue la investigación, se corrobora demás. Es decir, por ejemplo, ¿quién diría aquí ahora que Wayne no es un violador serial? Eso ya está comprobado. El periodista que hizo el trabajo de investigación de los New York Times consiguió 20 y tantas mujeres, de las cuales 6 dijeron no, no, pero. Pero cuando se publicó aquello, ya ya está llegando a 300. Por cierto, no estoy hablando de Wayne por Wayne, yo creo que es un problema de la sociedad estadounidense, que habla más tonto que se diferencia de Wayne, sino que hemos visto las groserías espantosas de machismo y misoginia intolerable que ha hecho. Creo que son muchos otros casos, pero hay un caso que el periodista llegó a la verdad. Y nadie lo puede cuestionar porque ha presentado toda la prueba. Y hay otros casos que se demora más tiempo.
sea, el periodismo no es simplemente agarrar un cable que llega a una noticia de noticias y colgarlo. A partir del cable se puede investigar muchísimo. Y a veces lleva un año, y a veces lleva dos años. No sé si ustedes vieron la película Iluminación, algo así, que se desarrolló en Chicago sobre los curas pedófilos y la investigación que hizo el Boston Globe. El Boston Globe llegó a demostrar que eso era una realidad en la Iglesia Católica de la diócesis. Eso se logró conseguir. Ahora, en la forma que algunas personas dicen, yo creo que hay que decir la verdad, yo lo creo, como dice Cristian Amanpour, no, yo lo creo en la neutralidad, bueno, yo tampoco creo en la neutralidad, porque también hay que ser muy ingenuo para en estos temas de comunicación pensar que puede haber neutralidad. Pero que ella insiste que hay que decir la verdad, bueno, cada uno tenemos nuestra verdad. Claro. Cada uno tenemos nuestra verdad y depende de la interpretación, de la formación política, ideológica, la biografía, la crianza desde niños, de adolescentes, o sea, hay una serie de factores que influyen en nuestra visión de la verdad. Creo que sí se puede llegar, pero creo que sí es básico, en cuanto termino, que ningún profesional de la información piense que tiene la verdad absoluta, porque yo creo que eso es nefasto, eso es un daño muy grande. Claro. Y yo, como posmoderna, pues creo que la verdad no existe, es una construcción social, es un ideal a alcanzar. Eso no significa que el científico no tenga la obligación de decir cuáles son los resultados objetivos a los que ha llevado un procedimiento sujeto a verificación, que es distinto. Pero bien, parece que calentamos motores cuando ya nos estamos yendo. Y aquí hay otra pregunta antes de que te dé el cierre, por favor. Gracias, Francisco González, de aquí de Cruz, soy director. Sí. Es una preocupación. Me parece que lo que estamos viviendo a estas alturas del partido tiene que ver con el movimiento de todas las ciencias, por la información que va y viene por todos lados y nos inunda y nos borra un poco los límites, ¿no?, a cada ciencia. Así es. Entonces, esta especie de construcción que traemos en las cabezas es casi normal, ¿no? Todo está explotando, las ciencias mismas tienen que aflojar un poco sus principios para poder acercarse a las otras ciencias, que estamos en la era de las transdisciplinas y de las multidisciplinas, ¿no?, que empiezan a destaparse un poco y a provocarnos un estrés de la cabeza que ya no sabemos muy bien plantear. La verdad, pues la verdad es múltiple. La verdad son las ciencias sociales y las ciencias puras, y ahora se están como entrelazando, y entonces nosotros estamos un poco perdidos. Bueno, no sé si es mi caso, ¿no?, pero supongo que estamos hablando de eso, de dónde estamos, ¿no?, a dónde estamos llegando, a dónde vamos. Y entonces ahí, para mí, el problema de la verdad también es, pues, quién sabe, porque... Sí. Muy bien. ¿Cuál es la verdad? Es un problema que nos... Muy bien. Pero no solo que nos afecta, también es un problema de la ciencia dura. Desde luego. Y lo que estaba, si lo está separado, está como ahora en el cuerpo también, ¿no? Claro. La ciencia.
Y quedarnos sin verdad es muy peligroso también, como decía el doctor Carlos Tello. Yo, porque de metiche de la filosofía que digo que no existe, pero es muy peligroso quedarnos sin un sustento también, de buscar que lo que digamos tenga un sustento, porque es una gran responsabilidad de hacerlo. Claro, muy bien. Claro, es una responsabilidad humana. Claro, ética. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué decimos finalmente? ¿Algún comentario? Sobre el tema de la verdad y los pequeños fragmentos o enfoques. Eso grande que queremos creer, que es la verdad. La noticia es una construcción, me parece que eso también es importante mencionarlo. A veces no es tan reconocible dentro del mismo gremio de los periodistas reconocer esto. La noticia no solamente es el suceso, el acontecimiento, sino la noticia se construye, no en el sentido de que se invente historia, sino que se toma un hecho, un acontecimiento, un suceso, y se le da una redacción, cierta forma, cierta estructura, y eso se presenta como noticia. El rumor no es noticia, eso es un rumor. Tiene cierta metodología y una construcción, precisamente, ¿no? Es a lo que me refiero. Y tiene que ver también con los enfoques editoriales y las líneas editoriales. Les pongo un ejemplo nada más para el comentario. En Telesur, cuando se anuncia por segunda ocasión que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se va a construir en la zona de Texcoco, pues ese es un hecho, es un suceso verificable. Finalmente es el gobierno federal quien anuncia la compra de terrenos para la construcción del nuevo aeropuerto. La mayoría de los medios, estoy pensando en los grandes televisores de México, Televisa y TV Azteca, pues se fueron evidentemente por la declaración oficial, entrevistaron ingenieros, los encargados de la obra, las cámaras empresariales que se van a beneficiar de esto, en fin, sacan una serie de datos precisamente que contextualizan los beneficios económicos, los cuales tendrán a raíz de la construcción del nuevo aeropuerto. Televisa y TV Azteca lo hacen muy bien, tienen todos los contactos del mundo precisamente con estos, con el establishment y Ángel Guerra, precisamente para dar a conocer esta noticia, ¿no?, que fue construida con ese enfoque particularmente. En el caso de Telesur no tenía mucho sentido que nosotros hiciéramos la nota por ese mismo sentido, o sea, que el tiro de la nota fuera por esta misma vía. No tiene ningún sentido porque Telesur, como ustedes lo conocen, tiene cierta particularidad en su línea editorial. Nosotros nos enfocamos más hacia ir con los comuneros que no estuvieron de acuerdo con la construcción del aeropuerto, no solamente con los de San Salvador Atenco, sino alrededor, que no forman parte del movimiento, y pasamos una semana completa entrevistando a los comuneros en su día a día, cuál era su trabajo, cómo se verían afectados, la contaminación del suelo que se prevé, qué pasaría con aquellos que sí decidieron vender su terreno, pero aquellos que no, evidentemente, qué van a hacer con la nueva construcción, cuál es el futuro de su familia, de los productos que siembran, etc. No implicaba que esta línea editorial fuera una no verdad, formaba parte precisamente del hecho contextual, y que a nosotros nos parecía más pertinente reportarlo desde ese enfoque, porque el otro lo hace muy bien otros medios, pero el enfoque de Telesur era ese. Partíamos de un hecho y partíamos de datos verificables también, las personas que estarían siendo afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto. No significaba que nuestra nota fuera menos verdad o la nota precisamente enfocada puramente al beneficio económico fuera menos verdad. Las dos jugaban dentro de ese carril, dentro de la verdad, dentro de la pequeña construcción. Entonces, para ti la verdad sería como desvelar aquello que está oculto por ciertos intereses. En general, esa es como una parte que se menciona mucho dentro de las ciencias de la comunicación y del periodismo. No necesariamente todos los medios lo hacen, algunos estarán siempre enfocando desde el beneficio económico, desde la violencia, por ejemplo, y las notas que manejen, pero creo que los medios también están en su derecho de tomar cierta perspectiva y reportarla. También sería poco ético solamente informar sobre el tema social, sin evadiendo precisamente los beneficios económicos posibles. Lo podrás incluir, y eso ya dependerá de cada uno de los medios, de su editorial y de su compromiso. Muy bien, muchas gracias a ustedes. De verdad ha sido un placer compartir la mesa. Creo que empezamos, ¿verdad? Empezamos así como a calentarnos y entrar en otras materias. Y cada uno de ustedes ha sido, la verdad, muy interesante, muy sugerente. Gracias a Ángel, a César, a Carlos y a Armando. Y bueno, doy por terminada la mesa. Ya ustedes podrán acercarse a ellos de manera personal. Agradezco mucho, ¿sí?, su atención, su presencia de ustedes. Y le doy la palabra a la doctora Morales, que va a dar unas palabras y a dar por término el evento del seminario.
Agradecemos mucho su participación a todos los panelistas. Con esta actividad cerramos la semana del uso ético de la información. Sí. Y aquí también quiero agradecer la presencia de todos ustedes, presencia en vivo, pero recuerden que esta semana se organizó con varias sedes en la República Mexicana. Entonces, como nos están viendo por las redes, agradezco a todos los que participaron, que organizaron sus propios eventos en sus universidades. Estaban ahí los logos de todo, en cada una de esas universidades, Baja California Sur. O sea, tratamos de tener ejemplos del norte, del sur y del centro. Del norte podríamos mencionar a Baja California Sur, que organizó sus eventos, organizó su mesa, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también participó. Todos ellos fueron dando diferentes aspectos del tema general, la posverdad y las noticias falsas. También, luego vamos bajando, y tenemos que también participó la Universidad de San Luis Potosí, en la parte central, pero también tuvimos en el sur. En el sur tuvimos a la Universidad Autónoma de Chiapas, que participó. Todos ellos han tenido invitados, han tocado puntos muy interesantes, porque la idea es editar todas las mesas para tener una idea global de todos los temas y subtemas que se trataron. De la Ciudad de México también tuvimos la participación, por supuesto, de la UNAM, que se encargó de organizar de la inauguración, la primera mesa y ahora la de clausura, pero también participó el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras, la Dirección General de Bibliotecas y la escuela más antigua de bibliotecología del país, que es la EMA. Todo esto porque lo aterrizamos en las escuelas de bibliotecología, porque nos interesa saber esos temas en su relación con la bibliotecología y con las bibliotecas. Porque nosotros pensamos que una forma de verificar muchas de estas dudas están en la biblioteca, a través de la biblioteca, de su personal, que la biblioteca actualmente, afortunadamente, pues tiene todos los medios a su alcance, tanto digitales como en papel. Entonces, por eso hicimos todo este recorrido y con esto cerramos la semana. Esperamos que el otro año podamos hacer otra semana tocando otros aspectos de este uso ético de la información. ¿Por qué escogimos el tema? Porque ya venimos viendo que es como una plaga, como dijiste, una infección, en que ya no sabemos en qué terreno nos estamos moviendo, pero también rescatar que yo soy de las convencidas que a través de la educación, de sembrar la duda en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en que ellos se pregunten si eso realmente es cierto, creo que es como podemos seguir avanzando. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias a ustedes, a todas estas universidades y escuelas que nos estuvieron acompañando durante la semana y que las hemos estado viendo a distancia. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias.